Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, vamos, tenemos trailer reacción. Mi día transcurría normalmente hasta que me empezaron a caer mensajes a lo loco. Richard, ¿no viste el trailer de What If? No, pero si hoy no hay trailer, hoy no hay trailer. Sí, hay trailer, me fijo y sí, había trailer, así que dije, vamos a reaccionar junto con todos ustedes, como siempre lo hacemos. Tengo entendido que la mayoría de los actores que dieron vida en el live action a todos los personajes de Marvel, la mayoría van a prestar su voz. Sé que Chadwick Boseman es el último trabajo que realizó con Marvel, hizo esto. Bueno, yo eso sabía, pero lo que no sé es la versión latina. Así que tengo descargada acá la versión latina para ver quiénes son, si vuelven todas las voces originales en la versión latina. Vamos a ver el trailer, reaccionamos y después hablamos. Dale, ¿qué les parece, eh? ¿Vamos? Lo tengo acá descargado, el trailer. Vamos en 3, 2, 1. Sí, paz, adoro Iron Man 2. Ay, digo Iron Man. Che, mirá qué bien que se ve. Mirá lo mismo. Cuando cae el misil. Mirá, igualito, ¿eh? ¿Quién es ese? Ese Killmonger. ¿Nos conocemos? Mirá, Tony Stark es el mismo, ¿eh? Marvel Studios. Mirá qué guapo que se ve Doctor Strange. Esa es la anciana, la misma voz, ¿eh? Todo puede cambiar. Ah, mirá, cambiaron los Vengadores, ¿eh? Ahí está Star-Lord. John Doe es el mismo, ¿eh? Mira Howard the Duck, capitán Bretraña. Un poco más lento, hay personas presentes que no entienden. Thor es el mismo Thor. Sí, entiendo. Che, qué lindo se ve, mira qué animación, la puta madre. Mira qué linda que se ve. ¿Quién eres? Soy la Capitana Carter. Capitana Carter, ¿eh? Mira, sola. Soy el vigilante. Yo observo todo lo que transcurre aquí. Marvel Zombie, mirá. No puedo. Qué animación, De Ancient. No puedo ver muchas cosas. Te ponen, te tiran todo ahí, Mirá. Un devastador nunca vuela solo. Dije, nunca vuela solo. ¿Es alguna frase tuya? Me encanta Yondu, siempre me gustó Yondu. Sufrí con mirá. Exploren lo desconocido. Sufrí con la muerte de Yondu. ¿Cómo la lloré? Hazte la pregunta. ¿Qué pasaría si? Esa es la traducción al latino. ¿Qué pasaría si? De What If. Para que lo pongo en pausa. Qué zarpado trailer. Qué zarpados. Esto se viene ahora en agosto. Tengo entendido que el 11-12 de agosto vamos a tener estos capítulos del What If. ¿Qué hubiera pasado? Ahí vimos que, bueno, todos sabemos que la película de Iron Man en la 1, el misil explota y todas las astillas, toda la metralla se está acercando al corazón y, bueno, toda la historia que sigue después. Bueno, pero acá aparece Killmonger y lo salva, cambia totalmente la línea temporal y uno se pregunta qué hubiera pasado si hubiera pasado esto. Es una cosa de loco. Vi así, o sea, el trailer es muy loco porque te tiran flashes, o sea, es como que te sacan así de la bolsa todos los capítulos y toma, tenés todo esto. Y está bueno porque, esperen que me saco esto, y está bueno porque no te destripa, se podría ya decir, argumento. Eso me gusta de lo que es un trailer. Siempre dentro de todo Marvel ha tenido el cuidado de no destriparte de argumentos en los trailers, que la mayoría de las veces. Así, o sea, de refilones que vemos, porque, o sea, te van tirando ta, uno atrás del otro. El Marvel Zombie, que ya se confirmó, ya se había visto dibujos, me gustó mucho. Lo del Capitán Carter me encantó. Hay un póster que está dando vuelta, miren, acá lo tengo. Este póster, miren qué chulo se ve, ahí con la Capitana Carter adelante. Steve Rogers con esa especie de Iron Man, de esa especie de Mac
creo que el Mac 2, creo que era la que usaban el villano en Iron Man. Está muy lindo, está muy lindo. Pero bueno, sigamos. Una locura, una locura. Vimos ahí esa especie de cabeza ahí, no sé. Me hacía acordar mucho Marcianos al Ataque cuando lo operaban y le sacaban la cabeza a Pierce Brosnan. Una cosa de loco. Me pareció ver a Scott Lang. También porque escuché la voz y identifiqué la voz con el personaje, por eso creo que es eso. Y si no me equivoco, pareciera, yo saco, deduzco por intermedio de las voces de doblaje, de que Scott Lang parece que es Hulk. Después un par de cosas más ahí que vi, bueno, lo vemos al querido Chadwick Boseman, que fue su última participación en el mundo de Marvel, prestándole la voz a Star-Lord, pero siendo T'Challa, es una cosa de loco. Lo que me gusta de esto es que no vamos a tener que teorizar, porque calculo yo que son autoconclusivos cada capítulo, creería yo. Por favor, porque tengo con todos los temas de teorizar, estamos, pero que nos explota la cabeza. Pero lindo, lindo, me encantó, amigos. Pero bueno, acá por fin tenemos el tráiler, me encantó mucho la animación, suprema, como siempre Marvel, destacan siempre en estas cosas. Pero encima ahora se anota con la animación, también se anota con una animación de primera calidad. Bien, bien por Marvel. Bueno, déjame en los comentarios a ver qué te pareció este trailer, si te gustó o no te gustó, cuáles de las historias que más son las que te atrapan. Y déjame en los comentarios a ver si se me perdió alguna referencia, algún capítulo o algo que yo no te haya comentado en el video. Me gustaría saberlo y que me lo dejes en los comentarios. Chicos, nos estamos viendo la próxima. Gracias por haber llegado hasta acá. Los quiero mucho. Chao, chao.